En ocasiones encontraremos problemas en los cuales está un número disminuido en tanto, o en este caso es lo mismo tener un número disminuido en 13, haciendo referencia a una sustracción. Es común encontrar expresiones como el doble, triple, cuádruplo, etc., haciendo referencia a una multiplicación. Cuando encontramos palabras como mitad, tercera parte, cuarta parte y así sucesivamente,